estoy muy orgullosa, me siento muy feliz de estar aquí, de estar compartiendo esta alegría del pueblo salvadoreño y de sentirme parte de esta algarabía que tenemos, de tener un nuevo cardenal en nuestra arquidiócesis aquí en nuestro país. Como salvadoreña me siento muy feliz al tener un cardenal por primera vez aquí. Muy feliz, este es el día más grande en mi vida, porque no me esperaba tener un cardenal en este país tan sufrido que hemos tenido. A él se le nota que tiene mucha humildad y que tiene un gran ejemplo como persona. Y eso nos motiva a nosotros como jóvenes también, ya que viendo su ejemplo podemos ver el cambio que puede tener El Salvador. Para mí y mi familia es una gran alegría pues tener a un cardenal, porque eso le da más respeto a nuestra iglesia, a nuestra Santa Madre Iglesia. Y nos llena de gozo y es más que lo llevo. Me siento muy contento ya que al pertenecer a esta gran iglesia y al pertenecer al grupo juvenil que él dirige, me siento muy contento y anhelo que esto no solo sea alegría para nosotros los católicos, sino que es un cambio para nuestro país. Como cristiana católica es un gran orgullo, ya que él podría llegar a ser nuestro papa en representación de nuestro país, y sería muy gratificante saber que una persona salvadoreña ha sido tomada en cuenta para un cargo tan grande como el ser cardenal. Viene en un momento muy oportuno para que nuestro país empiece de una vez por todas a unirse, a construir una paz que solo puede ser lograda a partir de que todos tengamos un objetivo común, que creamos en Dios y que sobre todas las cosas nos veamos como hermanos.